Los conceptos vertidos en el siguiente programa son responsabilidad de nuestros invitados. ¿Qué tal, buenos días? Enorme placer saludarles y reencontrarnos. Estamos, por supuesto, listos y preparados para el programa. Y les agradecemos, como siempre y todas las mañanas, que estén fiel a la sintonía. Gracias, vayan dejando, ustedes saben, su like. Eso nos ayuda a decirle a las plataformas digitales que este es un contenido que a ustedes les interesa, ¿verdad? Estamos a miércoles 28 de junio y ya casi que despidiendo el mes. Rápido, rápido, ¿verdad? Y vuelvo, repito, ¿verdad? Lo mismo nos pasó el año pasado. Estábamos a, me, a mitad del año, ¿verdad? Decíamos, vamos a julio, ¿verdad? Fiestas julias, agosto, fiestas agostinas. Septiembre, fiesta de independencia patria. Octubre, que todo lo descubre. Noviembre de los santos difuntos, ¿verdad? Y de la guadalupana, ¿verdad? Diciembre, Navidad, fin de año. Ya vamos a estar de nuevo dándonos los abrazos y, y reventando cohetes. Y también este... Pues dando la bienvenida a un nuevo Imagínense ustedes qué rápido pasa el tiempo. No hay más, solo dos cosas, ¿verdad? O estamos muy ocupados y no sentimos la noción del tiempo. O definitivamente, como dicen algunos expertos, la tierra está girando más rápido. Y más rápido también la estamos, nos estamos acabando el, nuestro hábitat, ¿verdad? Miren, no hay de otra. Bueno, eh, les estábamos anunciando ya en nuestras redes sociales que vamos a desintoxicarnos un poco, ¿verdad? Ya no vamos a poder, vamos a tratar, porque le estamos apostando eh, a dos temas en particular como parte de nuestra responsabilidad social, y es precisamente darles a ustedes opciones para consejos prácticos para mejorar su calidad de vida. Su estilo de vida la apuesta por supuesto de salud y la otra apuesta que estamos teniendo porque sabemos que así es casi 4 millones según su registro que no sabemos de salvadoreños viviendo fuera de nuestras fronteras patrias particularmente en los Estados Unidos y canadá de eh, el tema migratorio tema migratorio que está ahorita mismo muy pero muy de moda verdad bueno Ustedes saben que siempre, precisamente, eh, nuestro, nuestro, digamos, eh, colaborador en estos temas, que siempre nos ayuda, por supuesto, eh, es el doctor Wilfredo Martínez, y aquí está con nosotros. Quédense, pregunten, manden mensajes, eh, vamos a colocarles ahí los números de teléfono, de WhatsApp, de las cosas como son para que manden sus consultas. El día de consultar, el día de preguntar, eh, no tenga usted ninguna pena, ¿verdad? Pregunte, pregunte, vamos a contestarle, o va a tratar el doctor de contestarle. Digo, eh, cualquiera que sea su, su pregunta relacionada con temas de algún trastorno eh, o algún padecimiento, síntomas. ¿Verdad? Aquí eh, cuando hacemos este programa no estamos diciendo que tenemos la verdad absoluta ¿verdad? o no pretendemos. Pero bueno, usted que ya consultó y aún consultando a varios, a mí me tocó. A mí me tocó pasar por todo eso, ¿verdad? Si yo en, en, entre en mi problema que comienza en, en enero, eh, yo consulté como seis médicos. Como seis médicos. Y hasta el último, ¿verdad? y el último me dijo: Mire, usted está sufriendo mucho, me dijo. ¿Verdad? Porque me vio él agotadísimo y, y muy emocionalmente muy dañado. ¿verdad? Porque no encontraba la manera de cómo ir de alguna forma eh, minimizando mis, mis problemas. Bueno, me dijo: Aquí vamos a probar de nuevo, me dijo, con la gloria. Y gracias al Espíritu Santo y de Dios me dijo que este tratamiento que yo le voy a dar le va, le va a pegar. Después de haber estado con, con cuatro buenos médicos, fíjense. Bueno, al menos en, la gente lo frecuenta mucho. Pero así toca. Doctor Wilfredo Martínez, así nos toca andar uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Y a veces cometemos un, un error que es este, bien común, que es automedicarnos automedicar. Y en la automedicación hay también un, un problema, un daño. Claro. Bienvenido, doctor. doctor buenos días, gracias por la invitación y por supuesto a toda tu audiencia que te sigue en las plataformas digitales. Hoy es 28 de junio, Día Mundial del Árbol. Ya, ¿cuál árbol? Ya no parece que querramos tener la mejor intención de cuidar nuestro, nuestro ecosistema. En 1985 salió un artículo, fíjate, en una revista que decía, cuando la tierra clama por auxilio el hombre cierra sus oídos. Pero cuando el dinero emite un leve susurro es todo oído. ¿Quién no escucha el como decía Alberto Gutiérrez, quién no escucha el sonido eh, de las monedas, de la el chasquido chileca, de los billetes? De cuando cuando tiene que ver con dinero, ¿qué importa volar un bosque entero? Bueno, En no. aras de hacer dinero. Pero día 28 de junio, Día Mundial del, Al del Árbol. Creo que es una muy buena iniciativa sí. porque permite generar conciencia y respeto y que, a la ecología. ¿Y que dice Gera D? Dice: Está aburrido el programa. Regreso mañana. Claro, es su derecho, va. Sí, pues sí. <laughs> Sí, 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 aquí, pues sí, agradecemos. No, pero es que no hemos empezado a agra hablar del tema. Agradece, no, no agra Agradecemos a todos, por supuesto, que estén pendientes, ¿verdad? Pero yo sé que la gran mayoría tiene necesidad de que se le dé una palabra, un consejo, un tips, ¿verdad? Está bien para que diga doña Gera, creo que es mujer, Gera D, Gera D, dice, o será hombre, mujer. Bueno, está bien. Pero nosotros vamos a seguir, ¿verdad? Insistiendo en que. Eh, podamos darle estas posibilidades por lo menos una vez al mes, una vez al mes imagínense, ¿verdad? Para apartarnos un poco de la agenda, ¿verdad? De la agenda tóxica, porque hay que sí. decirlo, una agenda tóxica. Bueno, si, si a ustedes les gusta... Es que lo político es escandaloso. Sí, ¿verdad? Pero, pero... Y hablar de, de cuidar la alimentación, Ajá. eso no es muy escandaloso, Ajá. entonces, no estoy... El problema es que ya, ya el cerebro se acostumbró mucho. A, a, a todo lo que es excitante ¿no? desde ah. un punto de vista como cuando hay un accidente, la primera pregunta es ¿hubieron muertos? no, ah, entonces pero cuando se dice que han habido 30 muertos en un accidente entonces las noticias los periodistas, todo, todo este, se vuela la barrera, ¿no? Sí. Pero, pero es, es, es así eh, yo tengo no, claro, claro, que... claro, no, es definitivo, ¿verdad? que eh, pues mire y cada vez más con los altos niveles de contaminación, con los altos niveles de estrés, con los altos niveles de, de carga laboral, de presión que tenemos, eh, nosotros decimos, no, si sí, este nunca se enferma, dicen. De repente, Así de repente, miren, sucumbe ¿verdad? el sistema de nuestro cuerpo. ¿verdad? el sistema nervioso, el sistema digestivo, el y colapsa y colapsa, entonces ahí vienen lo, los problemas. ¿verdad? Entonces no hay problema, no se preocupen. Vamos a insistir en traerles a ustedes un programa por lo menos al mes, verdad? Y opinen, por favor. Eh, me gustaría que opinaran en el chat, verdad? Todos los que siempre están muy pendientes de los contenidos informativos, noticiosos de este servidor. ¿Qué les parece, verdad? ¿Qué les parece? Claro, esto no es como ver a Aquel señor que, que solo veneno destilaba. No, claro. ¿verdad? No, no, claro, pero, pero por lo menos debemos de buscar una palabra, como digo, pero dios, hay, bien, hay, hay para todo. Sí, claro. Sí. Claro, correcto. Y además, como dice Lidia Valle, el saber es el poder. ¿verdad? Una persona informada puede tomar mejores decisiones. Mejor decisiones en decir. todos los ámbitos. Hoy pues vamos a hablar de un tema muy importante, fíjense, porque yo creo que les habrá pasado a muchos. Es un poco. Así como abstracto, ¿verdad? En el sentido de, por supuesto, decir que, ah, ¿cómo será eso, ¿verdad? Y, y cómo es que lo, lo voy a entender, ah, y, y, y de repente, ¿cómo va a ser así el hecho de que voy a poder enfrentar cosas como esas, ¿verdad? Y entonces nos, nos ponemos a detenernos, ¿verdad? Ah, sí es que puede ser que tenga eso, puede ser que no lo tenga, ¿verdad? Pero sí, probablemente sí, ¿verdad? Tiene que ver con eh, el cansancio de nuestro cerebro, cerebro ¿verdad? Imagínate, imagínese usted el cerebro, lo importante que es el cerebro, ¿verdad? Decimos dolores de cabeza, decimos me siento agotado, me, me quedo en, en, sentado y me duermo, ¿verdad? Aquello que le llaman. Apnea de sueño, ¿verdad? Y, y no sabemos por qué se está provocando todo eso, mas, mas, y, y lo vamos a ir dándole larga, dándole larga, dándole larga. Entonces será un gran tema, y también, bueno, si nos queda un poquito, quizás vamos a también hablar de, del tema que hablamos ahí en la radio. En la radio hablamos de cuidar el hígado. Pero el, pero el principal tema de hoy es síndrome de fatiga crónica. Síndrome, síndrome de fatiga crónica. O encefalomielitis miálgica también se le llama, uh -huh. pero como uh -huh. es tan complicado, es mejor decir. Sí. SFC, síndrome de fatiga sí, crónica. Correcto. Entonces, este, pues sí, ¿verdad? Eso ocurre. Eh, tiene que ver con nuestro sistema nervioso, con nuestro cerebro, con nuestro desempeño. A lo mejor, como digo, siempre usted ha insistido de que estos temas de. Desde el punto de vista de las emociones, hay, hay muchas cosas, verdad, que, que se deben de, de corregir. Entonces por ahí vamos a andar la plática. Pero fíjate, doctor que antes eh, de entrar de lleno a eso, porque una cosa no va a llevar a la otra, el, el ser personas felices, ¿verdad? el ser personas sonrientes, el ser personas eh, optimistas. El impacto que tiene en nuestra salud ¿verdad? Ni te enfermas ni te envejeces Si eres una persona alegre, sonriente y feliz Y a todo le buscas solución y balance Mientras uno, uno se retuercen por la cólera, por la envidia o por el egoísmo Si a ti te da risa todo, te puedes imaginar El sistema eh. inmunológico lo mantienes en tu alto nivel Los niveles de la producción de la famosa oxitocina eh. Que es la famosa hormona de la felicidad eh, recientemente se incita mucho a la gente a los abrazos, a los abrazos afectivos, Bien. a entender lo que es un abrazo afectivo, por ejemplo. Fíjese que dice Gerardo Mayorga. Buenos días Natán, vivo en Virginia y apoyo a Nayib, pero me di cuenta del desorden entre Walter Laujo y Ernesto Castro. ¿Qué opina usted? Hoy no vamos a hablar de no, es que ahorita Vamos a desintoxicarnos. Hoy, hoy, de hoy eso. no vamos a hablar de hoy no vamos a hablar de, de cosas tóxicas. ¿verdad? Es lo que te digo. Ahí dicen mucho, ¿verdad? Es que mi, mi esposa es tóxica, dice, ¿verdad? Ah, pues, ahí tiene a la par. <laughs> es que vos muy tóxica, le dice de verdad. Hoy no vamos a hablar de tóxico. Hoy no vamos a hablar de tóxico. Además, ya, ya venimos hablando bastante de eso, hombre. Y hoy parece ser que Don Walter Agu, en el programa que, que tiene siempre de 8 a 9 de la noche, que lo transmiten ahí en el canal de Will Salgado, ahí va a decir, eh, ahí va a dar algunas explicaciones respecto a su punto de vista. De, de hecho, yo lo voy a ver el programa hoy en la noche. Yo lo voy a ver. Y lo vamos a ver muchos también, pensaría yo, que estamos en el tema de la noticia, para ver qué, por supuesto, él responde. Pero ya nomás vamos a hablar de eso. Ya nomás vamos a hablar de eso, porque es un... ahorita estamos desintoxicando. De de Esas cosas también producen síndrome de fatiga crónica. Mire, ¿sí? ¿Sí? pero ¿sabe por qué le decía lo de la felicidad? Porque yo veo al pueblo salvadoreño más feliz, hombre. Yo veo a la pupusera más, más feliz, yo veo a la señora que vende verduras más feliz. Bueno, lo que pasó en el estadio Jorge en la, Mágico González. Sí, de los Dios, la, la gente muy feliz, gritándole al presidente que lo amaban, ¿verdad? Y el presidente sonrojado que no se esperaba que le gritaran que lo amaban. Yo también lo amo, les dijo el presidente, ¿verdad? Pero eso es lo que el presidente transmite, hombre, y. y, y... Y la gente feliz, la gente feliz es, es más sana. La gente feliz, como dice usted, ¿verdad? No envejece. Ni enferma. Entonces, merece el país, ¿verdad? Ser, es, tener ciudadanos Mira, feliz. sobre todo quienes ya en nuestros años hemos, no hemos tenido la oportunidad de tener algún, algún, algún espacio de relax, ¿no? Eh, emocional, social, por ejemplo. Hemos venido inmersos en un ambiente de... De problemas de delincuencia, sí, guerra claro. y tanto. Entonces, obviamente, la gente percibe una diferencia y, y eso hace que se acomoden a un mejor estilo de vida y, por supuesto, eh, llevar salud. Como, como naturopata, me alegra el hecho de que la gente sea feliz. Y si le cuesta conseguirlo, en la clínica explicamos pues lo que pueden hacer para, para conseguir eso. Sobre todo, Natán, tú te has fijado que promuevo mucho la idea de mantener balance en todo y de ver en, de ver las cosas con equilibrio, de verlas con balance, porque cuando el ser humano pierde el equilibrio es que empiezan los problemas de salud y los problemas sociales y hasta los problemas de familia. Mire, Digna Girón dice, yo me acuesto y me despierto feliz. No. Qué, bueno, <laughs> bueno. qué bueno, porque eso, eso es parte de nuestra, sanación, de nuestra sanación. Eso es muy positivo, un mensaje muy positivo. Sí, pero fíjese que, vaya, veamos dos escenarios, ¿verdad? que nos va a llevar a ese tema del de, de síndrome de la fatiga. El crónica. síndrome de la fatiga crónica. Eh, sobre todo aquellas personas que han sido siempre excluidas, marginadas, a merced de los grupos criminales, porque eso era lo que vivíamos. ¿Se imagina usted aquella escena dantesca en mexicanos oh, en, donde, sí. en, en junio dentro, 2010. de 2010? Vaya y usted la tiene bien presente sí es que, es que recuerdo mucho Va. de los pacientes que atendí en esa e, época. eso era lo que lo vivía mismo. el pueblo salvadoreño o se acuerda de los de los empleados de la empresa de distribución eléctrica en San Juan Opico o Pico? Oh, de los ocho asesinados Va. 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 creo siete u con ocho. lujo de barbarie uh -huh. y estos hijos del diablo o de maldad está agravaban esos momentos fíjese imagínense Imagínese la angustia que sufrieron los que iban en ese microbús pero más la angustia que, que enfrentaron sus familiares. Los que, los que estaban viendo la escena ajá, y no podían ajá. ni acercarse. Vaya, entonces fíjese, eso era lo que vivíamos. Vaya, y en las comunidades, entonces, va, vos ponían las reglas, va, ponían las leyes, decían quién entraba, quién salía, pedían el DUI. La gente vivía temorizada aterrorizada, ¿verdad? Vivía acongojada y decía, puchica. Eh, Cuándo va a terminar esto o esto no va a terminar. De hecho, muchos de los casos que vemos en la clínica son las secuelas, son las consecuencias de mucha gente. Por ejemplo, todo parte de lo que tú estás citando, hay gente que quedó hipertensa, hay gente que quedó diabética, gente que quedó depresiva, producto de sí. la vida angustiosa que, que ha tenido. ¿no? Imagínese, doctor, un, un padre de familia, una madre de familia que le tocó entregarle. Su hijita a un desgraciado de esto, o llevarla hasta un centro penal, fíjese, ¿sí? porque eso era lo que pasaba. como cree que vive sus días ahora? ¿Cree sí, que lo habrá superado? Totalmente ellos perciben la diferencia, no, no, totalmente. Claro. Pero son cosas que, que marcan la vida y que cuesta superarlas. Es, esas, esas heridas, doctor, cuesta sanarlas. Sí, cuesta sanarlas. Por eso es que la gente no entiende, doctor. De que la población, la gran mayoría de población honrada y trabajadora, no aceptan que exista una, un ápice de un programa para, para. porque como algunos ahí andaban diciendo que no era para eso, pues, pero, la, pero así lo interpretaron, que eran como darle beneficios, ¿verdad? Por eso es. Miren. Porque la gente está tan molesta, está tan enojada que dicen: no, no, es tanto el daño que nos han hecho que no podemos. Entonces. Eh, hay sectores que no lo, no, no, lo, no lo entienden. Yo vuelvo, insisto, doctor, el país, la población, sobre todo aquella más necesitada, necesita ahora sí vivir en paz, ser feliz, vivir en armonía, tener oportunidades, tener opciones para no migrar de manera peligrosa hacia los Estados Unidos, por ejemplo, o no. Claro, y Natán, ¿sabes qué? Yo dije hace muchos años en una radio, el país necesita más psicólogos que médicos. Pero bueno, va. Sí, sí, psicólogos bueno, buenos médicos, psicólogos y buenos, buenos psiquiatras. Pa. Psicólogos capacitados, no, para poder ayudarle adecuadamente a la gente. Eh, lamentablemente, el concepto que existe de que hablar del psicólogo no es que yo no estoy loco o loca, es que es que no es para eso. El, el, el psiquiatra es el que atiende a algún otro tipo de disfunción mental, pero cuando hablamos de un de un psicólogo estamos hablando de alguien que es capaz de colocar de su justa perspectiva las causas de ciertos comportamientos cognitivos conductuales y lo que hace es tender un camino muy equilibrado, muy buena, muy muy opcional para que la gente opte por lo que más le conviene y su trabajo es pues tenderle un tapete de alternativas para que se sienta o para que recupere su equilibrio. Ese es el trabajo. Jorge Castro nos manda saludos dice, yo me acuesto y me despierto con felicidad. Así se llama mi esposa. Felicidad, dice. Así <laughs> <laughs> se llama mi esposa, dice. Y bueno, me encanta el tema, lindo día para des desintoxicarme de la política, dice. ¿Sí? Yo bueno, que... así, hay, así nos gusta, que sean optimistas. Uh -huh. Que veamos la, las cosas positivas. Sí, pero hay, hay que entender que lo que estamos hablando respecto a las respuestas de algunos eh, que nos observan, Natán, es que se está acostumbrado al psicotóxico. Al por psicotóxico. Favor, el psicotóxico. Defínamelo, por favor. ¿Toxina psicológica? Vaya. Y aquí estamos inundados desde hace años. Entonces, percibir un ambiente distinto en donde reina la felicidad, la alegría, la tranquilidad. Bueno, ¿y esto? Entonces, que estoy acostumbrado al golpe, al maltrato, a la ofensa, a que me ataquen, a atacar, que me hagan lo que sea, a vivir en pobreza, que, me se, que se me limite a cualquier cosa y de repente un ambiente que puede ser más manejable, saludable, que hay tranquilidad, que hay emoción, que hay equilibrio, que no están acostumbrados. El cuerpo y la mente se acostumbra al dolor. Como también alguien que ha sido feliz toda una vida y de repente se le presenta una situación que trunca su felicidad, esa persona caramba le va a costar adaptarse a ser infeliz. Se ha venido acostumbrado a ser feliz. En este país tenemos más de 36 años de vivir en un ambiente de infelicidad, de tristeza, de dolor, de cólera, resentimientos sociales, una expresión bastante común en los países que son eh, abatidos por situaciones sociales, desde el lado muy negativo, ¿no? Así es de que. Eh, estoy haciendo un abordaje desde el punto de vista de cómo la mente y el cuerpo reaccionan ante, eh, ante los componentes exógenos. O externos eh, de uno y que le descomponen, que le desconfiguran de alguna manera la verdadera esencia de lo que el ser humano sí. es. El ser humano nació para ser feliz, Natán. Bueno, miren, eh, felices, contentos está la gran mayoría de la población, ahora que, pues, por supuesto, tienen la posibilidad de poder vivir en paz. Con eso se dan ellos por agradecidos, aunque todavía coman salteado, ¿verdad? Sí. Pero dicen, por lo menos tengo paz, por lo menos duermo en paz. Por lo menos no andan saltando en los techos de mis casas, estos desgraciados, cuando los viene siguiendo la policía, o cuando se enfrentaban a los grupos contrarios, porque eran las historias de la gente que encima del techo iban saltando. Otros caían enchutados en las camas de las personas que estaban durmiendo, ¿verdad? Si sí es que estaban conciliando el sueño. Otros estampaban a las casas y amenazaban a la gente y les decían que se callaran cuando pasara la policía y que les dijeran que no estaban ahí, porque si no los iban a a justiciar, ¿verdad? Eso era el diario. Entonces la, la gente ahora tiene felicidad, aunque sepa de que todavía hay cosas que se deben de arreglar por parte del gobierno en turno. Fíjense, pongamos el teléfono de WhatsApp, de las cosas como son, para que puedan mandar ya sus comentarios, lo vamos a tratar de pasar, pregunte, ¿verdad? Todo lo que usted considere y también les vamos a poner el teléfono de eh, la clínica del doctor Wilfredo Martínez porque por si también quieren consultarle a él este eh, lo, que, lo, que, lo que ustedes crean conveniente. ¿Por qué empezamos con esto, de, empezamos con esto de, 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 de la felicidad y todo lo demás? Porque está aquí en la cabecita. Y el tema de, el tema que vamos a tocar en, en primer momento es. Eh, relacionado con eso. Exactamente, el síndrome de fatiga crónica, que es un padecimiento muy grave que hasta este momento, Natán, no eh, de alguna manera se le adjudica que las causas pueden ser de orden genético, pero cuando uno nota que alguien, tú conociste a alguien muy saludable, enérgico, y de repente lo ves completamente enfermo, completamente decaído, te llega la noticia que está postrado en cama, no porque esté impedido, sino simplemente pasa por situaciones de tristeza, de depresión, de fatiga, de cansancio, un pequeño movimiento y cae extenuado, ese es un síndrome de fatiga crónica, cuando ya empezamos a ver ciertas sintomatologías que de alguna manera son muy típicos de estos casos. Estos pacientes sin duda están pasando por una por esa fase y sobre todo que se trate de un padecimiento, Natán. Sinceramente voy a, decir, voy a decir padecimiento porque si, si lo coloco en el, en el ámbito de enfermedad, tal parece que esto es algo que ya nacimos con síndrome de fatiga crónica y nadie ha nacido con síndrome de fatiga crónica desde un inicio. El propósito de Dios no era que el humano viviera extenuado, no, si de hecho el trabajo y va a ser de felicidad no ahora se convierte en prácticamente una obligación y cuando hacemos algo porque estamos obligados porque tenemos una enorme necesidad tenemos que tener bien claro que en algún momento Nathan va a aparecer algún tipo de afección y una de estas es esta fatiga este cansancio el síndrome de fatiga crónica que de alguna manera puede muchas veces ser prolongado porque no es cuestión de que te tomas una pastilla sí. y el síndrome de fatiga crónica desapareció. A veces lleva años este sí. sufrimiento. Doctor, fíjese que vamos a ir por ahí interactuando porque también este es un programa que siempre hacemos una vez al mes con mucha interacción, ¿verdad? Fíjese que dice Carlos García, doctor Wilfredo, tomo agua tibia, limón, ajo y miel en ayunas. ¿Será que tengo que parar en algún tiempo de hacerlo? Eh, podría parar si el ajo que está utilizando es un ajo que le quita la cascarita y lo coloca con la combinación de lo que acaba de mencionar por los efectos de la alicina. La alicina es la sustancia que el ajo produce cuando usted lo machaca. Y ese olor es alicina. Eso le puede provocar un daño gástrico. Puede generar una rotura en el tejido delgado gástrico. Y le puede provocar una úlcera. Modérelo, consúmalo con menor frecuencia por semana, una o dos veces por semana, en todo caso, o después de todo, el ajo es un excelente antihipertensivo, mejora la microcirculación y no hay ninguna bacteria que entre en contacto con el ajo que resista la acción. Entonces, quien come ajo, sin duda tiene un sistema digestivo saludable, pero cuídese de la frecuencia y quizás sobre todo de la forma en que lo utiliza. Yo me acuerdo que mi madre era una cabeza de ajos a la olla de frijoles, Natán. Problemas digestivos, la bichada de aquella época no, no los teníamos porque nuestros padres se cuidaban mucho de eso. Así que hay que cuidar nada más, en este caso, la cantidad de cabeza de, 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 de dientes de ajo que utiliza. La frecuencia, la cantidad, eso sí. vaya vigilándolo nada más. Mire, eh, que, quedémonos un momentito, porque fíjese que yo le voy a comentar, mi abuela Victoria Baquis, que en paz, descanse, tenía por costumbre todos los días eh, un, un, diente de ajo. un diente de ajo, pero no lo masticaba, lo tragaba. ¿Tiene los mismos efectos? En realidad sí, allá a través del... Ajá. La producción del ácido clorhídrico ese es capaz de descomponer y, por supuesto, que va a ayudar. Sí, pero, pero cuando, y, y, si, y si lo eh, machacas, expulsa la sustancia. La, alis, la alina. ajá Exactamente. Entonces, ahí sí. El daño es menor a nivel gástrico, entonces es mejor machacarlo, machacarlo. y se siente el olor fuerte verdad Ajá. luego se mezcla con gotas de limón aceitito de oliva un poquito de lechuga o, o sea un, ah, un picadito, de, es, picadito una, es mejor es aceite ¿no? de oliva y claro, todo. Ah, okay. claro y tiene el mismo beneficio claro al final se digiere de una mejor porque manera porque sí fíjese que he visto algunas personas que inclusive los, los hacen como una eh, conserva es decir los ajos en aceite de oliva una rama de una rama de romero y los dejan como en el hornito. Como que se, 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 se hornearan. Sí, horneara. sí, sí. Entonces quedan ya eh, listos como para una pastita. Exactamente. ¿Y el, el mismo beneficio? El mismo beneficio. Obviamente, con algunos agregados adicionales por los beneficios que tiene sí. el. el el aceite de oliva, pero sobre todo ahora permite amortiguar de una mejor forma sí. a nivel gástrico que es un tejido muy delicado, muy blando. Entonces quiere decir que en, en su en su en su preferible en su, combinado en, en su forma natural Entero, sí, es, un es, es un poquito, poquito más delicado. Más, 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 sí. más no hablamos de que no hay beneficios, claro, pero ¿puede alguien okay. eh, generarle algún daño gasto, un picor, un ardor, y eso sí es un poco delicado? Bueno, corre camino, Natán. Pregunta para el doctor. Entonces, ¿de qué manera se come mejor el ajo? Ya le dimos algunos sí, tips. Todo depende de la constitución del sistema digestivo, mm. no todo de la misma forma. Yo recuerdo pacientes que me han comentado. Que todos los días se comen un ajo desde hace mucho tiempo y nadie se queja de eso. Sí. Pero hay gente que no. Mire, dice, dice que dice, yo como mucho ajo y pierdo a la tóxica. Se aleja ah, de él porque, sí. porque apesta ajo. Es decir, que cuando no quiere estar con ella lo que hace es comer ajo. Ay, Dios mío, está bueno, me llega eso. Esperamos que solo sea algo jocoso. Que no sea cierto. Eh, yo vivo en Canadá. Juan Sandoval dice, oh, saludos Natán, y el doctor. Mi pregunta es, yo vivo en Canadá y aquí la marihuana es legal, pues aquí se usa mucho para dormir tranquilo y para el estrés. ¿Qué opinión tiene el doctor de? Bueno, eh, es un tema bien delicado, todavía tiene algunas pinceladas de tabú, pero en varias ciudades de los Estados Unidos ya es legal el consumo de marihuana para, para, para propósitos terapéuticos. Personas que tienen algún tipo de cáncer la consumen eh, y tiene algunos efectos eh, positivos. En sus Por eso alimentos. es que se ha diferenciado el componente, sobre todo el THC, eh, so, se ha diferenciado en marihuana para placer o recreativa y marihuana desde el punto de vista terapéutico. Ya hay productos elaborados a base de CBD en donde se han aislado algunos de los componentes que pueden provocar reacciones este, un poco distintas ¿no? a lo que se espera desde el lado terapéutico, como las alucinaciones y otras cosas que algunas personas que la han utilizado aseveran haber tenido. Yo pienso que visto desde el lado terapéutico hay que revisar qué es lo que dice la, la farmacopea sobre el tema y, y quizás irse por, por una vía de de mejor asesoría médica. Claro. Esto se parece a lo, a los, al uso, por ejemplo, de los, de los afrodisíacos químicos como la sildenafildo. O sea, hay gente que no, no soporta algo como esto, sobre todo los que son hipertensos y que tienen serios problemas de macro o microcirculación. Las pastillas para, para el sí, tema de impotencia. Exactamente, sexual. entonces. Pero bueno, el, el médico hace un esbozo amplio sobre el tema, sobre todo en estos casos. El urólogo sí. hace una serie de preguntas Y dice cuál sí. debería de ser la mejor forma En el caso del uso de los componentes De la marihuana, eh, creo que también sí, Debería sí. de irse por la vía terapéutica María Reina dice, ajo exprimido Y reposar unos cinco minutos Luego agregar limón, un shot Exactamente, Salud. tiene toda la razón De hecho el limón, por eso me encanta este espacio Natán, porque mira a la gente misma sí, Hace es, sus es, propios claro, aportes claro, caseros claro. Y yo no digo es, es que mira, yo tuve un profesor en la universidad Que decía y lo voy a decir con nombre y apellido, un excelente eh, catedrático que sigue estando en la Universidad, el doctor Celso Rodríguez Echenique, un médico cubano, cuando decía: Si la medicina natural es natural, es regalada, es gratis. Pero como ni modo, ustedes tienen que estudiar, tienen que capacitarse, tienen que mandar a sus hijos, así es que hay que cobrar. Pero la medicina natural es eso: es natural y debería ser gratis. Así es que estos tips. Son gratuitos. Sí. Y como gratis es por supuesto, y a todos los que están ya los mil conectados, que me agrada, porque a esto verdaderamente sí les interesa, les agradecemos, como dice Rey. No fuera chambre, no fuera algo tóxico. Dice. No, yo creo que el primero que escribió probablemente creyó que la... la... La conversación iba a desplazarse al ambiente político. Yo quiero verlo desde ese lado, no. porque creo que están. Bueno, ya. pero sigamos. Este, ah, este día es para la población, para nuestros eh, suscriptores, para las personas. Este día no es para los diputados. No, este, lo día es, este día es para ustedes. Hombre, aprovechen. Seamos que felices. Quieran. Fíjense de qué dice. Eh, dice, bueno, eh, por acá tenía otro par. Dice, doctor, ¿qué puedo usar para los ataques de ansiedades? Interesante pregunta primer lugar busque ayuda que de hecho es un síntoma del síndrome de fatiga crónica ah, exacto, la ansiedad exacto. es un síntoma y una de las recomendaciones que se hace busque ayuda psicológica de inmediato o sea yo desde acá le puedo decir terapéuticamente pásese por la clínica hay un aceite que es para eso hay el otro que es para esto hay una cápsula que es un factor hay una molécula de señalización que puede ayudar, pero en esa parte yo siempre recomiendo que nos vayamos por la vía correcta. De inmediato contacte un psicólogo, alguien de salud mental, donde usted pueda depositar y soltar todo lo que lo puede estar. Eh, eh, amargando o quizás complicando la vida. Luis Tobar, yo vivo en Toronto y he estado tomando ajo con miel de abeja, ¿debería parar de hacerlo? No pare de hacerlo si no siente algún problema que esto le pueda si generar. Si no hay un efecto secundario, no deje de tomar. Claro que no, claro. y de hecho no hay efectos secundarios, lo que hay son reacciones en algún momento. Por supuesto, si usted es hipertenso y mantiene una presión arterial que pueda oscilar ahí por 150 sobre 140 y está tomando ajo, claro que va a ayudarle, pero si mantiene 120 80 y toma ajo, la presión se le puede ir muy abajo. Ahora ajo. doctor, ¿cómo manejar porque el ajo el ajo ciertamente las personas que comen mucho ajo cuando lo transpiran también Mire, la próxima vez vamos a hablar de un tema y si sí, el tema de hoy es fitoterapia. Porque tiene que ver con los componentes de las cosas que están a nuestro alrededor, vale. que son para tratar nuestros problemas démole, de salud. Démole. Pero eso va a ser una sección distinta, porque el polen de abeja silvestre, ¿para qué es y qué tiene? Y empezamos a hablar, sí. nos llevamos dos la, horas la hablando del tema. Remolacha, de temas, remolacha, la remolacha es una cantidad de cosas. Sí, sí. Así es de que. Bueno, Ajá, pero le decía, vaya, por ejemplo, usted está consumiendo ajos todos los días por tema de salud, ¿verdad? Le funciona, usted siente que le funciona. Pero. Eh, también uno lo transpiraba ¿Sí? y el olor un poquito fuerte sí. ¿Qué podemos hacer como para hay, hay alguna, para, para balancear sí, el Sí, pH. sí hay <laughs> hay algunos componentes fitoterapéuticos los manejamos en la clínica que ayudan a omitir esa molestia ah, que llega directo al sistema sí, porque, porque, digestivo mira, hay un porque cambio la, la, porque la, la, la esposa ah no y no, es que oh, no y es desagradable <laughs> mucho gusto saludarlo y, y sientes tú puta, la dan patada te ah. haces a un lado verdad entonces sí pero Después, hay formas hay, hay, ¿tienes, tienes claro en la clínica. claro ah, bien. claro hay Man. El niño el niño no le quiere poner la, la, el número de la clínica, doctor. De verdad, sí. ya, ya es algo personal sí. que tiene conmigo. Yo vivo en Toronto, estoy tomando. Ah, bueno, ya le conté. Tengo una, una pregunta para el doctor. Mi esposa tiene cirrosis de gordura en el hígado. ¿Qué se puede hacer para tener una mejora o cura? Oh. Hígado graso. Cambió ahí, drástico en sus hábitos alimenticios para comenzar un programa de desintoxicación. Y solo recordar algo que siempre he dicho. Es más importante ir al baño a evacuar que comer. El doctor Carlos Saeta, autor del libro La medicina natural al alcance de todos, dice: el ser humano cada día está más preocupado por comer. Que por hacer del cuerpo, sin embargo para mantener el equilibrio es más importante desintoxicar el colon que comer, porque el cuerpo puede pasar muchos días sin ingerir alimento, pero un tiempo de comida no debería de pasar más de 24 horas en el tracto intestinal, porque el cuerpo se intoxica y se envenena estreñimiento es uno de los problemas comunes en nuestro medio, y hemos hablado tanto contigo de ese tema, así de que en este caso el hígado tiene una carga de grasa, no solamente porque a él se le ocurrió, vino de algún lado y, sobre todo, habría que revisar cómo están los procesos de evacuación de, de esta pacientita. Mire, dice Jorge Salero, Rey Gómez, este Natán debería tener a la. No voy a decir lo que dijo, todos los días y sale de pobre con su canal de YouTube. <laughs> bueno, pobre, jodido. Y este, problemado endeudado, pero tratando todos los días de ser feliz y de ayudar al prójimo. Porque el que no ayuda, el que. Hay un adagio que dice: el que. El que no a, nace el, para servir, no, el que no este sirve para para vivir. Vino, Exacto. Eso. El que no nace para servir. Y hay otro servir. más fuerte todavía: el que este mundo vino y hacer nada vino, ¿a qué. Uh -huh. Puerca vino, por no decir otra palabra. <laughs> ¿A qué? ¿Ha, ha venido con la espada desenvainada no, pues sí como stand. dice como dice Jorge sí, me, 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 ha, me ha restregado Jorge en la cara que soy que soy eh, que soy pobre pobre pero contento feliz con unos maravillosos hijos que me ha dado la vida que yo me quedo sorprendido porque yo era yo era eh, como, como decían este es animal la decían yo, yo fui terrible yo fui lo yo fui el prototipo de oveja negra ¿verdad? Pero mis hijos han salido tan lindos, tranquilos, buenos hijos. Amorosos, ovejas blancas. Ovejas blancas, sí. Viera, que yo me quedo sorprendido. Yo le digo, me puedo aquí dar eh, nuestra, nuestra genética. Le digo yo, así que, como cuando el, cuando, o como cuando el elefante hace sus necesidades. ¿Sí? Cuando el elefante hace so la popó. Ajá. Es una gran mm. plasta. Y sabe que de la, de la plasta de la popó del elefante sale una flor bien hermosa. Increíble. ¿Sí? sí Increíble. Entonces, al fin y al cabo es abono, come sí, mucha planta, bien, claro. mucho mundo. Bueno, saludos a Jorge Salguero. Dice Natán, buenos días. Preguntarle al doctor si agua tibia con gotas de limón en ayunas todos los días es bueno. Buenísimo. Ni, ni siquiera buenísimo. le, le a responder. Sobre doctor, todo lo... el hígado ayuda muchísimo. Eh, entonces, para la, para la señora que tiene cirrosis, eh, eh, parece que es en Canadá. ¿O dónde sí, es que es, está? está en. Eh, sí, de, José, si nos puedes decir dónde está tu esposa. ¿Dónde estás con tu esposa? Por favor, sería bueno. Recomendaría, recomendaría una consulta virtual, si, es, si no está en el país, para darle toda la información y hacer un. Es una consulta sí. médica que anda por los 45 minutos, bueno, donde vamos a hacer un esbozo lo más amplio miren, posible. Mire, miren, ya el tema sexual ya no es un tabú. Pregunten, sin ningún problema. Es más, quiero decirles que el tema. Sexual, el tema, es, el, el tema sexo es una, es una actividad natural, ¿verdad? innata en, en, en nosotros los seres humanos. ¿verdad? Obviamente me estoy refiriendo a hombre, mujer, ¿verdad? Claro. Que no vayan a que... Pero fíjese porque me llama la atención porque dice a alguien aquí, doctor, en serio, ¿verdad que el, el sexo... Dice el sexo porque no uh -huh, quiero... uh -huh. el sexo es una buena terapia para el sistema psíquico. Ah, sí, claro que sí. Pero no solamente el sexo. No olvidemos la, la canción de Ricardo Arjona cuando dice: Tuve sexo mil veces, pero nunca hice el amor. Hay, hay que entender eso. Eso es más que un contacto biológico: cuáles son los componentes de carácter emocional que están inmersos en esa actividad. Entonces, la felicidad puede venir, pero si hay amor, si hay afecto, si hay cariño, admiración, extrañeza por el ser querido o por la persona que está con uno, pero si solamente es apagar una sed biológica, así no se puede ser feliz. Sí, claro. lo, lo, los claro. uh, perros, los gallos no son felices sí, claro. porque tienen sexo. Es una, es una situación nada más que hacen por instinto. ¿verdad? Entonces hay que hay, que, sí. hay que revisar, ¿no? Miren, sí. si hay amor o si simplemente hay hay un, hay un pasaje de, de, tanto de hay un pasaje de la Biblia, no recuerdo exactamente, lo voy a tratar de buscar bien. Eh, ayúdame por favor, producción que dice que el amor al din, el amor al din, el principio de todos los males es el amor al dinero. Sí, el amor tiene raíz de toda cosa, la suerte de toda cosa perjudicial. Yeah. Eso es, creo que es O sea, primera, el, amor es el, 5, 8, sí, el amor al dinero es el principio de todos los males. Corintios 5, 8 Sí, el amor al dinero es el principio de todos los males. Y hay otro que no dice, es tener dinero, porque el problema de Elon Musk ahorita no es que haya mandado no, pérese, un pérese, space pérese. a que se destruya por un mil de del, dólares. O del, Ese de, no es el problema. o del dueño de Ocean Gate, ¿verdad? Sí, así ¿verdad? Es. Que, pues, El problema no es tener dinero. Trágicamente no solo murió él, sino que se enganchó a otros cuatro más y sí. multimillonarios, ¿verdad? Sí. Y se petatearon. ¿verdad? Así es. Qué terrible esa desgracia, es, ¿verdad? Es. Fíjese. Bueno. Pero yo quiero decirle que hay otro párrafo de la Biblia que dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, imagínense el ojo de una aguja, vaya, y que sea capotera la aguja, más grande <laughs> toda, a que un rico entre al reino de los cielos. Aunque yo les voy a decir que yo conozco gente que tiene dinero o que tiene algunas comodidades y son bien, bien, bien humanos. Hay uno que ya se murió, ¿verdad? que es Enrique Álvarez Córdoba, que le regaló su hacienda a eh, sus empleados, la hacienda del Jobo, y por eso lo persiguieron y lo mataron. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque como eh, en realidad hay gente en este país, por ejemplo, que se ha muerto y han deseado poder poner toda su fortuna a disposición de la ciencia médica para salvar sus vidas. El dueño, por ejemplo, de Señor, fue también presidente de ARENA, ¿verdad? El, eh, y también fue dueño de un banco aquí. ¿verdad? Murió de un cáncer en el cerebro. Archibaldochi. Vaya. ¿Usted cree que ese señor, doctor, ah, es, es, en, en la plena flor de, de su vida? Sí, porque era bastante joven. Claro, claro. Archibaldochi pues. era bastante Va, joven. ¿Y usted cree que ese señor no pasó por su cabeza a decir, yo doy. Todo mi dinero para que se me, se me sane este tumor en la cabeza y no es, se le pudo salir. así es. ¿Verdad? Imagínate qué conflictos emocionales pudo haber llegado a tener ¿verdad? para desarrollar un Para, para se haber se desarrollado re. un tumor como no perdonar el rencor y el vale. resentimiento. Ejemplo, ¿no? O el, ¿no? ¿no amor, al, que, el amor al dinero, sí, el principio. De, la, la, todo obsesión, la obsesión. La vale. obsesión. Porque entre más tienen, más quieren. No se les cae nada. En este país llegó un momento en el que. Decían la teoría del rebalse, ¿va? es decir, que todo lo que rebalsara la, la sociedad va. Lo iba a decir. No, estos le pusieron un plato abajo a la tabla de que rebalsó, al vaso que rebalsó, para quedarse también con lo que rebalsó. Entonces, de eso va. Pero bueno, sigamos, doctor. Y muchos murieron fatigados. <laughs> un, un paréntesis. Con síndrome un paréntesis. De, de fatiga, murieron uh -huh. muchos porque no, al fin y al cabo, no consiguieron el balance sí. tan necesario. Y, y, y por eso es que hablar del sí. síndrome de fatiga crónica es algo sí. que debería de poner la vida de la gente en su justa perspectiva, Natán, a que valoren la vida más que simplemente en términos de posesiones. La vida no solamente sí. es eso. Timoteo, Primera de Timoteo 6:10. Ajá. Ah, sí, Porque sí. raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extravía se extraviaron de la fe. Sí, sí. Y fueron traspasados de muchos dolores. Vaya. ¿Está? una está. realidad una realidad bueno, voy a volver a leer porque no. a raíz de todos los males es el amor al dinero el cual co codiciando a algunos se extraviaron de la fe sí. de hecho no dice que tener dinero sea el problema sí. bueno sigamos Marco Antonio panameño qué recomienda el doctor por la noche para dormir ya probé valeriana nervitran etcétera qué recomienda no sé de dónde llama él de dónde Marco Antonio si nos puede decir sí Creo que está fuera de En ahí. todo caso, siempre, eh, si la consulta es virtual o es aquí, por supuesto que siempre hay mucho que poder decirles sobre lo que tienen que hacer. No olviden que se les envía una receta vía WhatsApp o correo electrónico para que sigan esas instrucciones. Pero obviamente no puedo dar recomendaciones estándar, ¿verdad? En todos los casos, porque cada paciente es particular. Hay gente que su problema es la pensadera toda la noche en las deudas. Sí. Bueno. Entonces, bien. es diferente a tener un problema biológico. Sí. Doctor, si como mucho ajo en las comidas, ¿es igual como que me lo comiera crudo? En realidad, sí. Solo que un poquito más diluido, ¿verdad? Con algunos otros beneficios. Sí, pero, en pero en la, vale la, en, la pena. En la comidita, yo creo que se pasa y sin mayor consecuencia claro claro hay que hay bueno, de reacción. bueno en, entiendo por lo que dice el doctor que usted pruebe si usted no lea, no tiene ninguna ninguna reacción ninguna negativa? reacción negativa pues siga Sigue consumiéndolo. O, o alguna molestia, porque algunas reacciones natan pueden ser negativas, como cuando el paciente llega a la clínica y me dice, doctor, tengo a 9 el ácido úrico. El médico me dijo que no coma sandía, entonces yo le digo, hoy es cuando usted más sandía tiene que comer. Dice que no entiendo por qué. El doctor en el seguro me dijo que no coma porque me va a doler. Y yo le digo, hoy es cuando más debe comer porque gracias al ácido de la sandía usted puede arrancar los cristales del ácido úrico adheridos al tejido. ¿Eh? Le va a doler una semana. Pero en la medida que usted come sandía y eso se elimina, usted va a recuperarse. Entonces, el problema es que a nivel de la medicina biológica, Natán, no estamos tratando de salvar al paciente de cierto dolor. A veces el dolor se cura con dolor, lamentablemente. Esa es una reacción. Muchas veces muy normal del cuerpo. Entonces el médico en aras de quitar dolor aplica un anestésico o un analgésico, pero eso es momentáneo. La reacción del principio activo pasa y el problema bueno. vuelve. Bueno, la cervecita es muy buena para la ansiedad como medicina. Sí, claro. Nada con exceso, todo con medida. ¿verdad? ¿Sí? Mi mi, abuel, mi abuela se tomaba una cervecita en el almuerzo, pues. Una cervecita en el almuerzo era una, era, era una. Era una eh, ¿Cómo le puedo decir? Es un aperitivo, un hábito, ¿verdad? Es un hábito, pero ya ponerse a pichinga es ya que eso ese es el problema, ¿no? no olvidemos que anda por un 4 a un 4.5% de alcohol. El resto es agua sí. destilada y lúpulo de Malta. Ahí el problema es la levadura. Claro. Entonces, cuando alguien tiene un excesivo consumo de esta bebida, va a terminar con un tremendo estómago, producto de la mucha levadura, y el ácido úrico va a aumentar, porque el ácido úrico al fin y al cabo es fermentación. Es lo mismo que hemos dicho, cuando alguien come fruta, terminando de comer, va a llegar a tener sí. el ácido úrico elevado. Yo trabajaba con un señor mexicano que comía mucho ajo y no hombre, quería, quería fuerza acercarse a él. Sí, es que lo consumía sin ninguna precaución. ¿no? Claro. Sin ningún cuidado. Bueno, eh, bastantes cosas. Eh, seguiremos dándolos eh, sobre el tema de, 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 de fondo, ¿verdad, doctor? Que es el síndrome de fatiga crónica. Y, y lo voy a dejar planteado. El síndrome de fatiga crónica, doctor, también un, un elemento puede ser la tristeza. Sí, así La depresión. Es. Sí, que son prácticamente los síntomas que indican ah. que el paciente está extenuado, que está bloqueado. De, de eso vamos a hablar. Bueno. Eh, noticias, buenas, buenas. Hoy es el último día para la, ulti, para la, la última salida de este mes de envío Guatemex. ¿Contactaste a Guatemex, No me contestan. Les pediría a los señores de Guatemex que si me hacen el favor, porque si tenemos mucha emergencia, he llamado y no tenemos respuesta ah. a ninguno de los teléfonos que he llamado. Ey, vamos a hablar ahora con. con Ayúdenme, por favor. Nosotros ellos. necesitamos tener la seguridad. De que podemos contar con sus servicios. Hay algunos principios activos que vienen de Estados Unidos. Ah, muy bien. Y quisiéramos tener otra, una mejor opción de, de traída del producto. Bueno, vamos ¿no? a hablar hoy con. con o agregar con, una opción vamos más porque el que tenemos no alcanza. Vamos a hablar mucho. con Wilfredo para que se contacten con usted. No, 786-216-93 y 917-210-4595. El teléfono para que usted pueda... Eh, hoy es el último día ya para la última salida de envío de Guatemala de junio. Les estaré eh, informando sobre las subsiguientes salidas, ¿verdad? Así que por favor tomen nota. Tomen nota, mis amigos paisanos. Atención todas las ciudades que está prestando servicio. Nueva York, Maryland, New Jersey, Virginia, Pensilvania. Florida, Houston, Washington, DC, eh, Delaware, Baltimore, Houston, pon atención todos los de Houston, ¿verdad? Ahí está en Envío Guatemex y pueden llamar al mismo los mismos números de Especialmente alcohol. de Houston a El Salvador necesitamos servicio okay, de envío. perfecto. Muy bien. Perfecto. Y recuerden Envío Guatemex servicio garantizado, digamos hasta tu domicilio. Y bueno, si te encuentras en la bahía de San Francisco, California y buscas un lugar familiar con comida casera salvamec deliciosa preparada en el momentito. Visiten a nuestros buenos amigos del restaurante La Santa Neca de la calle Mission cerca de la 24 y por ahora les dicen que lo escucharon aquí en Las Cosas Como Son. Ya regresamos, no nos cambien. Amigo agricultor, ¿quieres incrementar tus cosechas? Usa Abono Avatar One y Nano Grow para restablecer y fortalecer orgánicamente el equilibrio del suelo y proteger tus cultivos de las plagas de manera natural. Abono Avatar One y Nano Grow son productos 100% orgánicos y muchísimo más económicos que cualquier fórmula química. Para más información, llama ya a los teléfonos 2103 6039 y 7887 5506. Avatar One y Nano Grow son marcas certificadas distribuidas de manera exclusiva por Agroindustria. Industrias Real. Mi nombre es Jocelyn Janet Ama Enamorado. Soy barista en Baiza Café. Me encanta la atención al cliente. Me encanta preparar bebidas como alimentos. Quali es nuestra fuente principal para elaborar todas nuestras bebidas. Iniciando por nuestro café tradicional, ya que le da un toque especial a nuestro café, un buen sabor, un buen pH balanceado. También al igual que nuestros métodos, el sabor es auténtico, se percibe un sabor único en Igualab. Invito a todas las personas a visitar nuestra tienda como Baiza Café, ya que es un lugar auténtico y único por el, nuestro beans. Están buscando algo hecho en El Salvador, pueden venir aquí. Junto a Quali estamos inspirados por naturaleza. Look Dental Clinic. Mis amigos paisanos, todavía está vigente el 20% de descuento. Hoy, mañana todavía pueden agendar ustedes sus citas al 79449703, que es el número de WhatsApp, para el 20% de descuento para todos los papás. Y recuerden también que, eh, bueno, díganle, ¿verdad? Que no, no van a poder venir, pero van a agendar la cita para poder aprovechar el 20% de descuento, aunque ustedes hagan sus tratamientos. Odontológico después de esa fecha en Look Dental Clinic. ¿verdad? Ahí los van a atender los doctores José Giovanni Hernández Torres y la doctora Estefany Flores Rivera, que son dos doctores en cirugía dental. ¿Dónde está Look Dental Clinic? Está en la Arista Plaza, carretera Cajutla, costado sur de LIS local Ayon 3 Sonsonate. Y próximamente les estaremos dando noticias sobre nuevas sucursales de Look Dental Clinic. Muy bien, ahí está, miren. Por favor, aprovechen todavía este día y mañana el 20% de descuento, sí. Y recuerden también que Sunset Travel, agencia de multiservicio en Los Ángeles, California, sirviendo a la comunidad latina con boletos económicos de avión para cualquier destino también. Cuentan con notariado público, cartas de viaje para niños, cartas poder, cartas notarizadas, impuestos, income tax. ¿Dónde está Sunset Travel? Está en, en el 6823 de la Santa Fe Avenue en Huntington Park. California 90255, y bueno, pueden ahí ustedes a través de esos números de teléfono que están pedir mayor información. Paga, eh, viaja a tu destino sin pagar extra ¿verdad? Perfecto. Doctor, dejaba eh, este, planteado que este, hay síntomas elementales, ¿verdad? Sí, que por podemos. Supuesto que podemos tomar en cuenta a la hora de ver si es que en realidad hay eh, un cansancio, ¿verdad? una fatiga sí, así es. del sistema. Dentro de ellos hablábamos, por ejemplo, la ansiedad, que puede ser un síntoma. Ahora, una ansiedad prolongada, no una ansiedad esporádica. Cuando la ansiedad es prolongada, mal síntoma. Dolor muscular y articular después de cierta actividad física y que se prolonga y que se vuelve extenuante. Fase depresiva, tristeza crónica, están entre algunos de los síntomas que están indicando que el paciente podría estar describiendo una elíptica en dirección de ser un paciente de síndrome de fatiga crónica que hasta este momento se ha dicho que en algunos casos se considera que puede ser de orden genético verdad y que por lo tanto puede haber alguna predisposición en la posibilidad de que el resto o alguien de la familia pueda aparecer con esta eh, con este padecimiento digo padecimiento porque de alguna manera conociendo la causa y sabiendo la mejor manera de dar tratamiento a esto el paciente puede tener un altísimo porcentaje de recuperación. Pero si hay una cosa muy clara en esto, Natán, es que el paciente con síndrome de fatiga crónica es que necesita ayuda psicológica. A estos pacientes les cuesta manejar los conflictos emocionales. Se desbalancean, se desequilibran con bastante facilidad. Entonces necesitan estar en contacto de alguna manera, un tanto asidua con alguien relacionado con salud mental. Y en este caso, y como siempre eh, lo hemos aseverado, el área de la psicología hace un enorme aporte al respecto. Eh, creo que abundan razones para que una persona, Natán, también se pueda volver eh, con un paciente de síndrome de fatiga crónica. Cuando uno revisa, por ejemplo, la cantidad de vehículos que hay. Bueno, hoy a raíz del, de los Juegos Olímpicos, Tú puedes darte cuenta, por ejemplo, el horrible tráfico donde quiera que esté. En medio de eso, la lluvia y de pronto un accidente. O sea, tú puedes llegar en 25 minutos de manera normal a tu casa, pero hoy te toma de tres horas y media a 4 porque tienes que evadir una cantidad de tráfico. Te puedes imaginar el dolor, el, el cansancio, la fatiga, la impaciencia, todo todo lo que ataca al sistema nervioso central y finalmente llega a tener un efecto periférico y el paciente se vuelve extenuante porque luchar con todo esto no es nada, eh, no es nada fácil. Entonces, motivos para que alguien se sienta agotadísimo, cansado, uh -huh. eh, sobran. Y sobre todo cuando vemos que el tipo de alimentación que se tiene muchas veces no es apegado a lo natural. Yo siempre he dicho que cada vez que alguien se sale del del concepto de lo natural para vivir, para alimentarse, para ingerir, en esa misma pro, eh, proporción van a aparecer algunos problemas de salud y dentro de ellos, por supuesto, alguien con alguna predisposición genética en padecer del síndrome sí. de fatiga crónica se le va a complicar. Bien. Entonces hay que tomar muchas precauciones Bien. al respecto. Doctor dice Dora Gómez, doctor yo yo Tomo chile dulce y apio con limón todos los días. ¿Debo dejar de hacerlo? No tiene por qué si no le afecta en absoluto. El jugo de limón tiene la capacidad para tratar más de 150 trastornos del sistema digestivo. Y es ácido en la boca, pero en el estómago se convierte en alcalino, dada la combinación con el ácido clorhídrico. El ácido sí. clorhídrico lo calma y le dice adiós. Cosa ácida y lo vuelve alcalino. Así sí. que bicarbonato, de hecho, con limón es fantástico para alcalinizar el sistema gástrico. Dice Oso, la risa es el antídoto más saludable para el sistema y el cuerpo. Es cierto, y pero ¿para cuál sistema? Uh -huh. Directo, sistema inmunológico. La risa es saludable, decía un anuncio. ¿Te acuerdas tú, Natán, de eso? La risa es saludable. ¿eh? Sí. Me parece que era un programa de comedia. Que aparecía en una de las radios del país. Michael Mark dice: La riqueza no solo viene con el dinero. Sí, tienes una linda familia, eres rico. Tienes al menos una persona que la consideres como tu amigo, eres rico. Es que esto se parece a cuando le preguntaron a Pepe Mujica, expresidente de Uruguay. Sí. Le dijeron: este, Presidente, dicen que usted es el presidente más pobre del mundo. Y dice: ¿Y quién dice que yo soy pobre? O sea, Pobres son los que teniendo tanto buscan más. No, yo soy un hombre sobrio, liviano de equipaje. Necesito tener tiempo para hacer las cosas que me motivan. ¿Qué lo motivaba a él? Dos cosas. Leer y cultivar flores y ir las a vender al mercado. Ese hombre era feliz pero y lo guarde espalda, y para qué quiero guardaespaldas? espalda yo no puedo levantarme calzoncillo en la noche y al baño por tener un montón de no, 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 con dos que estén allá lejos es suficiente, sí. y le dice Ismael Cala en una entrevista en el teatro ahí en Uruguay, presidente es el momento de su reunión de gobernadores eh, tiene que, sin duda la escolta militar lo está esperando hoy, yo para que quiera. yo a pie me voy de aquí para allá, si ahí tienen 48 policías cuidando la residencia del presidente y el presidente ni vive allí, vida sencilla Vida equilibrada, si es que no necesitamos tanto para vivir, Natán. Yeah, es muy poco realmente lo que se necesita. Es que el ser humano se deslumbra por todo lo que ve. Yeah. Y creo que eso es lo que nos tiene enfermos. Eh, y algunos por eso terminan con síndrome de fatiga. Eh, la, la, de, de José, que su esposita tiene el hígado graso. Graso, está en Anaheim, California. En Anaheim, en Los Ángeles. Ah, muy bien, conozco a Anaheim. He ido varias veces a esa zona, la zona de Corona, Anaheim, Whittier, allí por la zona de Pico Rivera. Estuve atendiendo mucha gente. Debería de llamar a la clínica al 7414-3091. Haga una cita. Vamos a platicar del tema con su señora. Le vamos a explicar. Necesito algunas cosas como estatura y el peso. Y la edad. Necesito algunos de esos datos. Así es de que esperamos que se pueda poner en contacto. Vamos a ayudarle y le vamos a decir lo que debería de hacer. Afortunadamente ustedes tienen allá una gran ventaja en, en Estados Unidos. Digo en Estados Unidos porque eh, no sé en cuál estado es el único en donde no haya un Whole Food. Ustedes tienen este supermercado que tienen mucha medicina biológica. Yo cada vez que voy trato de actualizarme con los inventarios de ellos porque manejan hasta medicina homeopática y manejan hasta las flores de Bach para el manejo de conflicto emocional. Así que debería de, de comunicarse con nosotros. Es probable que allí en este lugar Hayan alternativas para el manejo de esto. No dudo que lo, que lo existe. Mire, Rey Gómez nos, eh, nos arroba, nos etiqueta y dice: Buenos días, amigo Enrique, el amigo Enrique Márquez dice en el chat que practica la orinoterapia. ¿Cuál es la opinión del doctor en cuanto a esto? Hay muchas personas que la practican y en realidad, aun cuando no es avalada todavía por la, la, ciencia, médica. Por la ciencia médica, pues sí, pero es que hay un montón de cosas que no son avaladas por la ciencia médica y funcionan pero tan perfectamente. Y en realidad, los orines, aunque es un producto de desecho, es del mismo cuerpo. Y aquí se aplica un principio miopático que dice que hay que tratar las enfermedades con lo mismo que producen las enfermedades. Es decir, similum, similum, similar con similar. Hay personas que han corrido cantidad de problemas, como cuando alguien incluso se aplica una famosa hemoterapia, que lo que hacen es que sacan un poquito de sangre, esta se sucusiona y se convierte en una autovacuna para el mismo paciente. Bueno, Lucía e. le manda a preguntar Doctor, artritis alta, presión Y, y tiroides, ¿qué debo hacer? En primer lugar, ahí hay Componentes emocionales, sin duda Hablar de tiroides Es un problema de carácter emocional Hablar de artritis es una enfermedad Autoinmune, es creada por usted misma Es decir, hay un desconocimiento De las células y se comienzan a atacar Ellas mismas, ¿cuál es la otra? Eran tres, habló de artritis Presión alta y tiroides La presión ar arterial Ansiedad. Eso está escrito donde quiera. Que el paciente hipertenso usualmente es ansioso. Hasta la Biblia lo dice. Solicitud ansiosa enferma el corazón. Así es que hay que buscar ayuda por esa vía. Pero podemos darle las pautas necesarias para que busque ayuda y darle eh, ideas que pueden ser muy razonables y equilibradas para que se recupere. Eh, bueno, eh, hay más preguntas, doctor. Eh, que quisiéramos irlas agotando y también hay en. Esto el, ya es tribuna médica. Sí, sí, definitivamente. Ya, sí. ni modo. Pero bueno, nos no a la gente. ¿cómo puedo, ¿Cómo puedo normalizar la testosterona y bajar los niveles de prolactina? Oh, interesante esto. A ese es un desbalance hormonal. A mí, quizás para poder dar una valoración al respecto, sinceramente me gustaría ver un examen que hacemos en la clínica, porque logramos ver movimiento espermático. Es decir, la movilidad de los espermas, el número de los espermas, el tiempo de liquefacción espermática. Entonces no le puedo dar una valoración en el caso suyo, porque estas recomendaciones deberían de ser personalizadas. No, no es que una. Eh, emitir una opinión desde acá es casi. Lo, todo el mundo lo va a tomar como un estándar. Y realmente no debería de ser así. Yo les recomendaría que pase una consulta para poder hacer un análisis profundo, porque vamos a tener una cantidad de, de datos relacionados con lo que usted comenta que se va a sorprender. Hay por lo menos unos 12, 12 parámetros a examinar antes de que yo le diga qué puede hacer para aumentar los niveles de testosterona. Fíjense que el doctor ha dicho claramente de, de, sobre el tema sexual su beneficio pero como, como esto no es, esto no es orgía va o sea esto tiene elementos básicos que, que obviamente ayudan a, a la salud eh, o a mantenerte como una persona saludable ¿verdad? eso eso está bien eso está bien claro verdad porque dice dice fíjese eh, eh, la señora Gloria Moreno José Luis mejor me muero solo mejor me muero solo que solo ser máquina del sexo. Dice. Mm. Es que se está viendo nada más desde el lado biológico. Exacto. La gran mayoría ve el sexo como una cuestión biológica, solamente. Sí. Pero hay más cosas involucradas en eso, es el lado emocional. Uh -huh. Bueno, eh, Natán dice, dicen que el tiempo es dinero, el dinero no es tiempo, solo no se puede comprar más vida. <coughs> bueno, está bien. Sí, Abraham. Eh, Brian, eh, ¿cómo se llama? Eh, Benjamin Franklin dijo, amas la vida, entonces no desperdices tu tiempo porque de él está hecha la vida. Y como dice Pepe Mujica, también yo admiro a este señor. Y dice, como dice este señor de Uruguay, ex presidente de Uruguay, dice, no puedes ir al supermercado a comprar vida. Cuando tú compras algo, no estás comprando nada con dinero. Estás comprando algo con tu tiempo, con tu propia vida. Eso es lo que estás dando. Y no puedes ir a un supermercado a comprar vida. Entonces, creo que eso puede responder a otra inquietud. ¿Por qué comprar tanta cosa? ¿Por qué estar acumulando cosas, habitaciones con cantidad de cosas que después hay que tirarlas a la basura? Porque al final no mete, el entusiasmo no. termina, pasa y, y que la ropa de marca y que, por favor, no necesitamos no, tanto para ser felices. Igual totalmente. Mi mi esposa se enoja porque dice que yo ando los pantalones todos rotos. ¿sí? <laughs> a Chile digo a mí me gustan, <laughs> Y es cierto, mire que aquí me aquí me los aquí me quedan viendo también. ¿sí? Ah, no, claro, es, es que ah, de las bolsas a veces de tanto lavarlo se hacen como se deshacen. Sí, sí. Entonces ella me, me ruega que vaya a comprar otro pantalón. ¿ve? Y yo le digo, no, le digo yo, si a mí me gusta ese. Sí, digo, lo que pasa es que. <laughs> y es, le digo yo que me lo lleve a que me lo surzan. Ah. <laughs> no, hombre, ya no. Un día esto se va a quedar. Ya tras, no da para más. Un día dice. esto se va a quedar desnudo sí. ahí en la calle. <laughs> Bueno, cuando uno no lo han criado no no, cuando uno no lo han con opulencia ni con y y, y, y han habido más carencias yo creo que no, no, no vive aferrado a uno ante sí. usted, obviamente tu trabajo te exige exige obviamente que en algún momento pues, pero de manera usual uno puede ser muy casual en la vida sí. y sin tener tanta exigencia y sin pensar en las marcas no sí. piensa en algo que te quede bien bueno que eh, este saquito para los que no saben lo compré en una en una tienda de esas de más en mi otro ¿no? dos. De, 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 <laughs> de, de, de segunda. Bonito, mire. Sí. Elon Musk dice que no usa nada de marca. Sí. Este Bill Gates pues tampoco. Él dice que él viaja en tercera clases Y que pues en su casa tiene unos muebles de madera. Y me gusta pensar que estudia en una escuela pública. <laughs> Está bueno. Y fíjate de quiénes estamos hablando. Sí, pues sí. Esa gente, yo creo que va por tres generaciones, si es que sus, sus eh, descendientes mantienen. Van siguiendo sí. la misma línea. Pueden, a, veces, puede, a veces no pasa porque eh, los hijos van por otra sí. línea. Doctor, Nacen en medio de amb ambiente de común. Doctor Wilfredo, ¿se puede consumir agua mineral o agua alcalinizada después de comer? Ni idea de lo alcalinizado. ¿Podría explicar lo del agua carbonatada y, al y alcalinizada en la digestión? Bueno, eh, el, el pH máximo, de acuerdo a algunos estándares, 9.31. Ni ácido ni alcalino. Es un ambiente suficiente como para que los procesos digestivos se den de manera adecuada como para que bacterias, por ejemplo, a nivel gástrico no hagan caza y nos causen un daño. El caso, por ejemplo, de la célula cancerosa, eh, sobreviven ambientes ácidos. Les encanta un ambiente ácido. Entonces, cuando alguien toma un poquitito de bicarbonato con unas gotas de limón y agüita, eh, la bacteria no tiene alternativa, tiene que huir porque muere. El ambiente alcalino no es para una bacteria patógena, que es por supuesto de origen ácido. ¿verdad? Sí. que su ambiente es ácido. Entonces, mantener una condición, y, y eso se nota, alguien tiene agruras y se toma un poquito de bicarbonato en un poquito de agua, la acidez desaparece y el paciente duerme tranquilo, sí. alcalinizó, es decir, equilibró su pH sí. digestivo. Ah, otro tip que a mí me ha funcionado y deberían ustedes, eh, eh, si les gusta la bebida carbonatada, particularmente una que... Es que es de color rojo, ¿verdad? Hay gente que es muy adicta a eso. Eh, eh, yo a veces cuando estoy en alguna reunión y me ofrecen, pues pido un poquito de... Si hay, a veces en esas reuniones tienen latas agua, de, agua de agua mineral. De agua mineral. Uh -huh. hay una, las latas de agua mineral son, son, bien, son bien baratas, ¿verdad? 20, sí, sí. 20, 50. Entonces, eh, la diluyo. No, no es como que fuera la, 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 la bebida normal verdad sí, pero es, no pierde sí. ese saborcito entonces sí. usted la disfruta de alguna manera y no, no le no, no está consumiendo las cantidades de azúcar sí, al fin que y es. al cabo es preferible algo así neutro y un poquito de agüita mineral uh -huh. no, no hace mal sobre todo cuando el tipo de comida es muy muy ácida muy cargada de componente tóxico, sí, eso es cierto bueno, dice. Eh, eh, Lucía E. dice: Yo compré mi ticket con Sunset Travel, agarré un paquete large que me incluye mi cartera, maleta de 20 libras, maleta de 50 libras y un extra de pago de 50 libras más. ¡Vaya! Excelente, las felicito. Un aplauso para la niña Lucía E. Vayan al Sunset, de verdad. Vayan, vayan, que me alegra. Y díganles que lo escucharon aquí en, en, la, en las cosas como son con Josué Natanzaki. Saludos, dice, buen día, doctor. Pregunta, ¿recomienda hay uno intermitente? ¿Recomendaría? Sí, sí, sí. En algunos casos, no en todos. Por ejemplo, el paciente con diabetes debe tener muchísima precaución. Él debe de ser muy asesorado por su médico. Generalmente, el paciente con diabetes debe de comer seis veces al día, pero son vimos tres tiempos de comida divididos entre seis para poder hacer un mejor Metabolismo de la, de la glucosa. Sí, vean, eh, les, voy a, les voy a hacer una inferencia, no tengo mayor problema. Ustedes son mis ustedes son mis, eh, mis, a mis amigos y, y siempre les he dicho que los amo, ¿verdad? Porque como me han respaldado y han, me han ayudado a crecer aquí en este proyecto, siempre les voy a estar inmensamente agradecido. Sin ustedes y sin la, miseric sin la misericordia de Dios y sin ustedes, no sería no sería yo eh, absolutamente nada, pero les agradecemos infinitamente. Yo hice ayuno intermitente de una manera mala y equivocada, y yo creo que mis trastornos gastrointestinales tuvieron que sí, ver con pero eso. Pero es que debe ser supervisado. Ahora, yo quiero decirles una cosa, dejar de comer no es una alternativa, ni para bajar de peso, ni para mejorar tu salud, si no lo haces de manera correcta y bajo la supervisión de un profesional, que fue lo que a mí me pasó. ¿Verdad? Entonces eh, terminé muy pero muy mal de salud. Eh, he escuchado gente decir que hacen su última comida a las 5 de la tarde, la cena, y de ahí en adelante ya no consumen hasta las 8 de, la, de la mañana del siguiente día. Aprovechan el tiempo de descanso y de sueño para hacer ese ayuno intermitente. Entonces de 5 a 8, ¿cuántas horas son? Sí, de 5 de la tarde a 8 de la sí, mañana. Sí, a 16 horas. Oh, sí, bastante tiempo. Entonces, ese tiempo ya es considerado un ayuno intermitente. Sí, así es. ¿Verdad? Eso Entonces, es eh, también tengan cuidado a la hora de romper el ayuno intermitente, si es que están en esa Yo lo yo lo por cómo me fue a mí yo lo denomino como una locura. Si están en esa situación, en esa locura, cuando lo rompen, porque también tienen mucha hambre, no lo hagan con cosas que les pueden provocar diarrea. ¿verdad? Porque también eso pasa a veces, Comes y lo que comes, como no has comido nada, ¿verdad? Hace un choque en el estómago. Entonces. Digo, pues eso es eh, Doctor, tenemos otros. Eh, hacemos la, 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 la pausa, niño niño. Y regresamos ya con, con, ya con más preguntas. Y miren cómo han estado, ¿verdad? Preguntando bastante. Me alegra, fíjese, doctor. Me alegra mucho. Bueno, eh, ¿con qué vamos, niño? Ah, sí, cómo no. Con mi amiga Alma Ramírez, ¿verdad? Que es agente de bienes y raíces sirviendo en Bakerfield, California y todo el condado de Kern, con más de 15 años de experiencia, la pueden contactar para la compra, venta y refinanciamiento de sus propiedades. Pero particularmente y muy especialmente le ayuda para calificar para la compra de tu casa con Seguro Social o número ITIN. E llámenla, llámenla. Llámenla, por favor, ella es experta en esto. 661-808-1864, para que le ayude a calificar para la compra de su casa con, con Seguro Social o número ITIN. Mi amiga Alma Ramírez, agente de bienes raíces con 15 años de experiencia ¿verdad? en el área. Eh, los que estaban preocupados por el tema de la, de la lluvia, ¿verdad? la sequía, ya no se preocupan por eso, pero, pero recuerden de que si quieren incrementar sus cultivos, de manera natural, ya no usen, ya no envenenen la territa con el abono eh, químico, con, la, con las fórmulas químicas, no, ya no lo hagan, no, no sigan dañando la territa. Tienen ustedes que utilizar abono natural, mineralizado 100% orgánico, Avatarguán, y también NanoGro. Ahí está para más información y para comprarlo, pidan ya 2103-6039 y 7887-5506. Es mucho más barato que las fórmulas químicas. Marcas registradas, ahí están los números para que marquen, 2103-6039 -7887 y 7887-5506. Abono Avatathuán y Nano Grosso son marcas certificadas distribuidas exclusivamente por Agroindustrial. Ya regresamos, no nos cambia. Amigo agricultor, ¿quieres incrementar tus cosechas? Usa Abono Avatar One y Nano Grow para restablecer y fortalecer orgánicamente el equilibrio del suelo y proteger tus cultivos de las plagas de manera natural. Abono Avatar One y Nano Grow son productos 100% orgánicos y muchísimo más económicos que cualquier fórmula química. Para más información, llama ya a los teléfonos 2103-6039 y 7887-5506. Avatar One y Nano Grow son marcas certificadas, distribuidas de manera exclusiva por Agroindustria. Industrias Real. Si tienes problemas legales en El Salvador, cuenta conmigo. Soy María José Orellana, tu abogada en El Salvador. Amigo agricultor, ¿quieres incrementar tus cosechas? Usa Abono Avatar One y Nano Grow para restablecer y fortalecer orgánicamente el equilibrio del suelo y proteger tus cultivos de las plagas de manera natural. Abono Avatar One y Nano Grow son productos 100% orgánicos y muchísimo más económicos que cualquier fórmula química. Para más información, llama ya a los teléfonos 2103-6039 y 7887-5506. Avatar One y Nano Grow son marcas certificadas distribuidas de manera exclusiva por Agroindustria. Industrias Real. ¿Quieres construir en El Salvador con los estándares de calidad de los Estados Unidos? JF Campos, consultoría de diseño y construcción es la empresa que debes de contactar. Ahí está, miren, planos de, planos de construcción, también tiene diseño y remodelación de fachadas, urbanizaciones, y condominios. California 951-784-5028 y en El Salvador las oficinas 503-213-5862. JF Campos, empresa de, de construcción y diseño. Doctor, mire, hay un, hay un especial interés porque hable Douglas Meléndez. Dice, Natán, por favor preguntarle al doctor sobre mi mamá. Ella tiene Parkinson, que es bueno para eso y si las células madres son buenas. En algunos casos ha sido muy funcional la célula madre. Quien puede invertir en eso, porque sí, el costo, hasta donde tengo eh, información, es bastante elevado. Por lo menos se logra detener el avance de un Parkinson, sí. sobre todo un Parkinson demasiado pronunciado. Porque hay síndromes parkinsonianos que son un poco leves, ¿no? El temblor sí se ve, pero, pero no es el, el movimiento. Como el que sufrió, demasiado. por ejemplo, eh, el, el protagonista de Back to the Future, Volver al Futuro, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba el, el de Back to the Future? ¿Fox? Michael J. Fox. Creo, él oh, un Parkinson, bien. Bien ¿verdad? marcado, sí. No, en terrible. esos casos hay una muerte de células muy pronunciadas, parte de lo que ocurre con... Ya es, un, ya es, tema, del, ya es tema del sistema sí, nervioso. sistema nervioso central seguir Estos pacientes los mantienen con dopamina y muchas veces con altísimas concentraciones sí. de este químico para poder controlar sus movimientos. Sí, bueno, eh, hay varias... Ponete por favor el número de teléfono, ya. Pero, pero es que, mira, he tenido experiencia con una molécula en el manejo del síndrome parquinsoniano. Y sea, he tenido, ¿Puede, puede, puede, es que puede no resultado. Resultado, haber logrado? ver reducido. Para, para, para lo que, no eliminado, pero reducido aún Ahí alto está grado. el número. Ese número es donde lo va a atender Natalie, que es la asistente del doctor, para poder ustedes agendar su consulta. Sí, lo pueden hacer virtual, no hay ningún problema. Claro. ¿Verdad? Porque preguntan, Natán, por favor, pregúntale eh, sobre mi mamá. Agende una cita por favor para y que de dónde usted, llama él de dónde Douglas Meléndez porque podemos diganlo, por hacer favor. podemos hacer que hay, hay un este, esta molécula de la que les hablo de, en, en, está en Estados Unidos y la compañía se lo lleva a su misma casa no tengo que enviarles nada desde aquí la compañía en Estados Unidos está y ellos se lo mandan claro, hasta su casa está bien eh, que haga la consulta virtual, no hay es, problema. Es preferible. Haga así la es, consulta virtual para que le puedan es ayudar. que hay mucho que, que claro. tengo que preguntar al respecto. También Glenda Espinal, ahí ese número, por favor, para la consulta virtual. Dice: Buenos días, Natán. ¿Cómo puedo tener una consulta virtual con el doctor? Información, por favor. Ahí está, Glenda. Y también Alma eh, Y. Ramírez: No padezco de nada, pero quisiera aprender a comer sano. ¿Puedo hacer una cita? Claro que tú? sí, Ex claro que sí. Y de hecho, quizás más que solo comer sano, les explicamos, les enseñamos. ¿Cómo deben de ordenar la forma de comer? Sí, cómo no, está bien. Eh, buenos días Natán, bendiciones, saludos al doctor, preguntarle qué es bueno para el chupapanza, si es bueno de chupapanza. <laughs> bueno, hay gente que habla muy bien de ese de... té, porque es un té sí. que puede ayudar mucho, pero de nuevo, ¿verdad? hay que hacer un análisis de cómo está el porcentaje de peso que hay sobre su peso normal y habrá que ver por cuánto tiempo debería de hacerlo y mejorar algunas cosas como el peristaltismo intestinal, que muchas veces esa es sí. una de las causas de este ¿Dónde problema. ¿Dónde está su clínica, doctor? Seguimos en el hospital, en el Instituto de Ojos, en el local 0.4. 74 que es el número que está en pantalla, al que pueden llamar para hacer una cita. Hago solo medicina biológica, no trabajo con químicos. Tratamos los problemas más complicados con medicina biológica. Sí. Fito suplemento nutricional, pero más que otra cosa, con ideas. Y también yo no puedo pasar por alto el hecho de que creo que me caracterizo mucho por hacer una exploración emocional profunda. Yo trato de apegarme a los enunciados hipocráticos de que antes de tratar el cuerpo sí. hay que tratar la emoción. Llego incluso ahí, llego hasta cierto nivel. Pero cuando ya vemos que un paciente necesita ser tratado a través de un protocolo psicológico, ahí les dejo el número de los psicólogos. Licenciada Calla Cervello o licenciado Rolando Mena, cualquiera de ellos, para que puedan ver. O la licenciada Iris Monterosa. Es que hay cosas, Natan, que están fuera ya de mi espacio. Yo hago una exploración natural, normal. Pero cuando ya vemos que hay una situación complicada, la referimos a donde hay que hacerlo. Dice Abel Alfaro, nervios que no se ejercitan se atrofian. Dice. Eh, Lilian li, 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 Liana Castaneda. Buen día, doctor Martínez. Una recomendación para una parálisis central óptico, visión doble, una terapia para mejorar. Ya el paciente está medicado. Muchas gracias, Natán y doctor Martínez, por este programa. De verdad, perdóneme, no le puedo ayudar allí. No tengo, no tengo experiencia en esa parte. Yo considero que allí debería de irse a oftalmología y el Hospital Instituto de Ojos eh, tiene excelentes oftalmólogos de amplísima trayectoria, muy expertos en el manejo de este tipo de problemas. Esa sería mi, sí. mi recomendación. Claro, en los suplementos nutricionales que recomendamos, abarca cualquier disfunción orgánica. Alguna sorpresa podríamos tener, pero sí es interesante que se auxilie con un experto en el área de la oftalmología. Uh -huh. Muy bien. Eh, dice, qué interesante lo que dijo el doctor sobre el cansancio crónico. ¿Usted? Es que no, a, a veces uno cree que con solo acostarme y descanso un rato he resuelto problemas. No, si es que ahí hay muchas cosas inmersas, Natán. Se está involucrada la parte psicoemocional muchas veces. Sí. Necesitamos nutrir. Es que mira, a, a veces me pregunta el paciente, "Doctor, ¿y estas vitaminas o este suplemento por cuánto tiempo lo tengo que tomar?" Y yo hago una pregunta que llama a veces la atención. Les pregunto, "¿Por cuánto tiempo usted quiere estar vivo o viva?" A ah, bueno, yo toda la vida no me quiero morir. Usted todos los días gasta vitaminas, minerales, aminoácidos, electrolitos, todos los días tiene desgaste. Se o sea, si usted un soldado que se termina todas las municiones y no vuelve a cargar el fusil cómo se va a defender sí. a posteriori el cuerpo es igual desde de que usted se despierte empieza a gastar vitaminas minerales y aminoácidos y electrolitos recupérelos todos sí. los días para que se mantenga sí. vivo y saludable bueno dice oso chero, no, no entendí, oso qué quisiste decir con eso pero bueno que si me puede dar más elementos por favor para poder saber de qué se trata eh, este, bueno el número del doctor para los que quieren hacer su cita virtual, y ya dijo también a dónde se encuentra la clínica, está en el Instituto. Eh... En el Instituto de Ojos, en la planta baja, es, en el local 0.4. Eh, eh, tenemos un nuevo programa a propósito, quiero comentárselo rápidamente. Hay un nuevo programa en nuestro canal de YouTube como Link Publicidad CNC, se llama Hablemos de Salud con Will. Es un, un, un espacio de alrededor de unos nueve minutos sí. que creo que les puede ayudar para, a orientarlos respecto a cómo manejar y entender algunos padecimientos. Sí. Bueno, Raúl Armando Ponce de doctor, yo desde joven he sido muy estricto en comer a la misma hora y a mis 62 años no me enfermo, no sé qué es un dolor de cabeza. Me Pregunta: ¿Influye mucho mi hábito a la hora de comer? Sí, exactamente, sin duda, si se apega a las cosas que mm. hemos comentado aquí en varias ocasiones con Natán esa es la razón de por qué usted está saludable. Y sobre todo, manejo equilibrado de los conflictos. Sí. Vean la gente cómo sufre, porque se va demasiado a la derecha sí. o demasiado a la izquierda. Si es religión, se van demasiado a la izquierda. O demasiado a la derecha. Si es política, por eso Natán dicen que de política y religión. Ese es un tema que sí. debe tratarse con muchísima precaución por los, los sesgos, por esos sentimientos de arraigo que tiene la sí. política y la religión. Pero cuando se es extremo en esto, eh, la gente sufre. Y eso es lo que yo trato de indicar a la gente. Procure conseguir balance y equilibrio en todo: comida tratos, relaciones interpersonales, que la bebida, que la política, que la religión, mantenga esas cosas dentro de su justa perspectiva. Bueno, fíjese que dice alguien en Whatsapp, mi familia es tóxica porque me fui para la UCI y dicen que los abandoné. Doctor, ¿cuál es la sustancia más dañina para el cuerpo? Tengo una gran depresión, fatiga. Por favor, respóndeme, gracias. ¿Qué recomienda? Es la psicotóxica. Uh -huh. Concepciones tóxicas emocionales. Porque al fin y al cabo, tú comes algo tóxico, te depuras y se acaba el problema. Adquieres un hábito alimenticio saludable y biológicamente te recuperas. Pero, ¿qué hay de alguien que no puede desentrampar de su corazón, del cerebro, un arraigo pero, eh, extraordinario de una situación que lo enferma? Busca equilibrio. ¿Qué recomienda para aumentar la masa corporal? Dice? Hay varias cosas que se pueden hacer. La carne magra se recomienda, que en algunas ocasiones... Se consuma con moderación, hay que consumir más plátano. Esto ayuda muchísimo al respecto. Pero sobre todo mantenga depurado su sistema digestivo para provocar una excelente absorción de los fitonutrientes en todo lo que comemos. Sí. Saludos, Natán, y saludos al doctor. Excelente programa, te felicito y te apoyamos siempre. Mi papá tuvo cáncer de próstata en el 2017. Recibió 39 radiaciones y estuvo en remisión en el 2020. Ha quedado dañadísimo. El cáncer regresó en dos. Huesos sí. volvió a revivir cinco radiaciones y ahora está con inyecciones hormonales para bajar la testosterona y así mantener el PSA en niveles de cero. Pero ha tenido muchos efectos secundarios por los medicamentos de prevención. ¿Hay manera de mantener esto bajo control sí, de señor. manera natural? Gracias. Hay manera. Y les Hay manera de, de forma mujer. natural. Vaya, entonces por favor, comuníquense con el doctor. ¿eh? Comuníquense. O el doctor. A favor. partir de las 8 y 30 de la mañana. Más, lo más seguro, 8.45 uh -huh. de la mañana. Ya mi asistente uh -huh. está en la clínica. Dice Janet Martínez, doctor. Buenos días. Dice, Natán, ¿cómo se... por preguntar al doctor cómo se pueden tratar las hernias del hiato? Ok. Eh, es un poco complicado. En el área de la medicina biológica, eso es un poquito complicado. Yo recomendaría. Uh -huh que este manejo lo haga un buen gastroenterólogo y nosotros en el área de la medicina biológica podemos, es que mira Natán, es que no todo lo logramos resolver desde el lado natural, porque a veces las dimensiones de las que se ha salido una enfermedad traspasan las barreras, como hablar... Del COVID-19, todo mundo sabe el origen del COVID-19 y dije que íbamos a equinacia purpúrea. Claro que sí está bien, pero potenciar algo que de verdad eh, aumente la capacidad defensiva contra un agente no natural eh, pone al cuerpo en riesgo. Obviamente, ahora sí ya tenemos mucho avance al respecto. Sí. Pero sí es complicado. Dice José que dormir mucho o pasar a pichinga, bueno, también no, no le hagan caso. Dormir sí, pero pasar a pichinga no. No, para nada, en absoluto. Mucha gente dice Ligia con depresión aquí en mi trabajo, la mayoría de compañeros padecen de eso, gracias a Dios yo no. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que ella no, pero sí preocupa que sus compañeros estén, así. pues busquen ayuda. Es que es el punto. El número es de celular, es un celular, sí. Pero lo atienden, no se preocupe y hasta puede, claro, hacer, claro. puede hacer llamada a WhatsApp. Claro, ya WhatsApp o manda un mensaje, se le corresponde después, porque ocurre que después de cada programa eh, hay una cantidad de llamadas considerables. Eh, téngale paciencia a Natalie, no alcanza a contestar todo, ¿verdad? Luego ella se comunica por WhatsApp o manden un mensajito al 7414-391. No, muy bien. Eh, Bueno, miren. Eh, ¿Cómo van a hacer? Van a comprar su boleto, ¿verdad? En Sunset Travel y van a rentar su vehículo en Evolution Rental Service. 310-994-2563. Estados Unidos, atención 24-7, vehículos asegurados, entrega en el aeropuerto. Pregunten por chofer y si quieren guía turístico también con las mejores marcas, ¿verdad? Pregunten también ahí por otros servicios. 310-994-2563, el número de Evolution Rental Service. Mi doctor. Un gusto. Mucha, muchas gracias. Un gusto, Natán. Muchísimas gracias también a los que verdaderamente entienden el sentido de poder dedicar esta hora y media para ustedes. Esta hora y media es para ustedes, es para el servicio de ustedes, para trabajar para ustedes, atenderles a ustedes, que pregunten y nosotros les respondemos. ¿Verdad? Así por es. Que, eh, gracias, doctor, por, por también venir a, a, a invertir un poco de tiempo. Gracias a para ti por la invitación también. ¿Eh? Gracias, Natán. Un gusto. Ahí estamos. Buen día. Ya a las cinco de la, A las 2 de la tarde vamos a regresar a lo tóxico, allá en la ISKL, no se preocupen. A las 2 los espero, ¿verdad? Allá en las cosas como son radio. Y a las 5 de la tarde también, no se preocupen. Y va a estar muy interesante a las 5 de la tarde porque vamos a hablar de un tema bien puntual. ¿Quién, quién va a eh, sustituir en el cargo al presidente de la República? Dado de que el vicepresidente también va a ir a la reelección, entonces, ¿quién? En teoría es el... Primer designado a la presidencia. ¿Quién va a ser ese primer designado a la presidencia? Que va a proponer el presidente a los diputados en la Asamblea Legislativa para que él sea que le, le, le detenga le, le tenga la peña durante esos seis meses que él tiene que ausentar? ¿verdad? Bueno, vamos a volver a, <laughs> a, la, al chim, a la toxicidad. De al, al chimbolero, al chimbolero. Gracias a todos y cada uno de ustedes que se... Que se conectaron y que disfrutaron de este programa que es para ustedes, lo hacemos para ustedes y nos encanta trabajar verdaderamente para todos y cada uno de ustedes. Pórtense bien que nada les cuesta, ustedes me conocen, yo soy Josué Natambakis. Buenos días para todos. Los conceptos vertidos en el siguiente programa son responsabilidad de nuestros invitados.